era buzo, buzo profesional. Y de ahí, bueno, empecé a dejarlo porque se puso la cosa muy dura y tal. Luego te vas orientando y empecé en publicidad, haciendo anuncios sobre todo. Empezó hace 2 años, que fue la 5ª temporada. Querían ver edificios árabes en España. Al final salió el Alcázar de Sevilla. Y luego, por añadidura, fue la Plaza de Toros de Osuna. La 6ª, que es la que acaba de terminar ahora, pues ahí estuvimos en 5 sitios diferentes, 5 áreas de España diferentes. Te abre muchas puertas y aprende muchas cosas. Aparte de que lo haya hecho mejor o peor, pero gracias a la serie, que es tan reconocida, pues me ha tocado este año que me den el premio que está ahí. Toda una aventura, porque fue estar con Ridley Scott y con todo con el productor ejecutivo, con production designer, con el location manager inglés, metido en un helicóptero por toda España buscando sitios, así de repente. Eso fue una experiencia maravillosa, la verdad. Siempre me ha encantado la geografía y la fotografía, me ha encantado, con lo cual la conjunción de esas dos cosas es mi trabajo, básicamente. Que te den un guión e interpretarlo y ser capaz de meterte en la historia y ofrecerle al director sitios que a él le vayan, ¿no? Eso es lo más complicado. Seguir haciendo películas, pues de esto, de gran envergadura, que es donde realmente los retos son cada vez más bonitos, ¿no?